elecciones hasta que se reponga la asamblea en Occhuc. Exigen que se vaya el director de la UPN. No habrá paro al inicio del ciclo escolar 2022-2023. Rutilio Escandón entrega apoyo a la Policía Municipal de San Cristóbal de las Casas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer saludarlos en esta mañana, mañana de martes 16 de agosto del 2022. Esto es TVO Noticias a distancia del periódico de Cuarto Poder. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, una mañana fresca en la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Vamos a la información ahí. 46 nuevos casos de COVID-19 en Chiapas registra el estado en las últimas horas. De acuerdo al panorama epidemiológico, 46 casos nuevos de COVID-19, así lo dio a conocer la Secretaría de Salud del estado. La dependencia estatal informó que los casos se detectaron en 11 municipios. Tapachula 24 casos en Tapachula, Tuxtla Gutiérrez 7, San Cristóbal de las Casas 6, Chanal 2, Chamula, Chanaló, Chiapa de Corzo, Huistán, Occhuc, Pichucalco y Teopisca, un caso cada uno. De los 46 contagios registrados, 24 recaen en personas del sexo masculino y 22 del sexo femenino, de los acuerdos o de los cuales, mejor dicho, únicamente 6 de los pacientes padecen alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo y enfermedad cardiovascular. Nos vamos a otro tema porque elecciones hasta que se reponga la asamblea allá en el municipio indígena de Occhuc. Tenemos que esperar a que se reponga la Asamblea General Comunitaria y sea esta la que pueda tomar las decisiones de cómo se van a integrar las personas, fue la respuesta de Edmundo Enríquez Arellano del Organismo Público Electoral al escrito presentado por quienes se ostentan como agentes auxiliares municipales, comités de educación y representantes del municipio de Occhuc, quienes manifiestan que, entre otras consideraciones, la reestructuración del órgano electoral comunitario y el uso de urnas en la elecciones extraordinarias por usos y costumbres del municipio. Al respecto, el presidente de la Comisión Provisional de Sistemas Normativos Indígenas, Enrique Arellano, detalló que un grupo de habitantes de este municipio solicitó que se dé pronto cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral respecto a la reposición de la elección. El funcionario destacó que los trabajos para que se lleve a cabo el proceso se están haciendo y ya hemos tenido reuniones al respecto. La comitiva de Occhuc solicitó que esta reestructuración del órgano electoral no sea convocada por el presidente municipal como en anteriores ocasiones y que se registre a todas y todos los hombres y mujeres de diferentes grupos políticos. Sobre el uso de las urnas para la elección, el presidente de la comisión destacó que es la mejor sugerencia que puede hacer el organismo público local electoral para la próxima elección. Sin embargo, será una decisión que tome la asamblea. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Y aquí andamos por los altos de Chiapas, pobladores de Teopisca exigen la destitución del concejal presidente Luis Valdés. Pobladores y representantes de las autoridades locales del municipio de Teopisca, que mantienen al menos 4 bloqueos en diferentes puntos carreteros del estado, acudieron al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas con la finalidad de exigir la destitución del concejal presidente Luis Valdés. Expresaron que mantienen 2 bloqueos carreteros en el municipio de Teopisca, uno más en la carretera Bochil y el cuarto en la vía de cuota Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal. El vocero del grupo y agente de la ranchería Vida Nueva, Pedro Pérez Hernández, expuso que la determinación de tomar en cuenta en el encargo a Luis Valdés como representante del municipio no cuenta con el respaldo del pueblo. Expresaron que quienes acudieron a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez no son representantes de una organización, sino autoridades del pueblo, sin considerar a los propios pobladores. Instaron que el grupo esté integrado por representantes de al menos 43 comunidades, entre agentes municipales, jueces de paz, representantes del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, patronatos y comités en general. Además, sumaron que acudieron representantes de bienes comunales, ejidos, barrios de la cabecera municipal y líderes de transporte. Advirtieron representar al menos al 90% de los pobladores de Teopisca, por lo que son mayoría, y lo que buscan es que el tribunal los atienda y resuelva a favor del pueblo. Cabe destacar que la designación del concejal se dio luego del asesinato del presidente municipal Rubén de Jesús Valdés, quien era hermano del actual elegido,
Los pobladores han advertido sobre los posibles malos manejos en los recursos públicos del municipio y la exigencia de que las contribuciones sean mayores para atender las necesidades de las comunidades. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Y también en Los Altos, en San Cristóbal de las Casas, piden liberar a mujer que en defensa propia mató a su marido con un leño. Esa información de mi compañero Elio Enrique Estobar dice que alrededor de unas 30 mujeres se manifestaron este lunes, ayer, frente al Palacio de Justicia en San Cristóbal de las Casas, mientras una abogada participaba en la audiencia de visita con tres magistrados para exigir la liberación de la indígena Marisela López Bautista, presa desde el 20 de noviembre de 2019 y sentenciada a 25 años de prisión por el homicidio de su pareja cuando trató de defenderse, informó su abogada Marcela Fernández Camacho de la colectiva Cereza. Se trata de un caso de legítima defensa. Ese día Marisela, que es monolingüe, fue atacada con un machete. Estaba embarazada de 6 meses y estaban sus otros 2 hijos menores de edad dentro de la casa. El occiso, de nombre Juan N., la encerró, atrancó la puerta, empezó a afilar el machete, después empezó a atacarla y ella se defendió con un leño, derivado de lo cual el sujeto falleció. En entrevista señaló que la mujer, Xoxil, de 26 años, originaria del ejido La Florida, municipio de Rincón Chabula, y presa en el penal de San Cristóbal, fue acusada de homicidio calificado cuando en realidad debió tomarse en consideración jurídicamente que se trata de una legítima defensa, por lo que debió ser absuelta de la primera instancia, pero la jueza Dora Luz López la sentenció a 25 años de prisión sin tomar en consideración todas las pruebas que presentó su defensa, dice la información. Vamos a otra información. Localizan ahogado pescador que se encontraba desaparecido. Es información de mi compañero Ramiro López Mendoza. Dice que después de intensa búsqueda en las aguas del río Mezcalapa, con el apoyo de elementos de Protección Civil de Chiapas y Tabasco, finalmente fue localizado el cadáver del pescador Miguel Sánchez Sosa, quien cayera a las aguas del caudaloso afluente. Esto fue allá en Reforma. Desde el día de su desaparición, el viernes de la semana pasada, pobladores de Macayo, primera sección, ayudaron a elementos de Protección Civil a surcar las aguas del caudaloso río para localizar al pescador desaparecido, logrando localizar su cadáver a 4 kilómetros río abajo del lugar donde fue tragado por las aguas. El cuerpo había surgido, por lo que fue fácil localizarlo, llevarlo a la orilla para que las autoridades dieran fe del hallazgo del cuerpo sin vida del infortunado pescador y llevarlo al servicio médico forense, donde le fue practicada la necropsia de ley. Y en otra información, anuncian periodo lluvioso por la nueva onda tropical. Canales de baja presión sobre el sureste mexicano, en combinación con la entrada de humedad proveniente del Golfo de México y Mar Caribe y el desplazamiento de la onda tropical número 22 y la aproximación de la número 23, reforzará la probabilidad de lluvias muy fuertes en Chiapas, informó la meteoróloga de la Comisión Nacional del Agua en Chiapas, Socorro Jiménez, quien destacó que para los próximos 3 días, lluvias fuertes a muy fuertes se continuarán, especialmente en las regiones de Istmocosta y Soconusco. Sin embargo, advirtió que a pesar de tales condiciones, el ambiente por las tardes y matutino será caluroso a muy caluroso en llanura y costa, con valores de temperatura que alcanzarán los 35 a 38 grados centígrados, mientras que en las zonas de montaña, manifestó, el ambiente será templado a fresco, con noches frías que rondarán en los valores de 9 a 15 grados centígrados. Por otra parte, el pronóstico meteorológico especial por cuencas para el sureste mexicano a 96 horas refiere que lluvias muy puntuales, muy fuertes, se esperan en las cuencas de Malpaso, Chicoacén y Langostura, así como lluvias puntuales fuertes en las cuencas de Peñitas, Bajo Grijalvo, Sumacinta y Juan Sabines. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Personal académico administrativo de la UPN exigen que se vaya el director. Académicos y administrativos de la Universidad Pedagógica Nacional se manifestaron para exigir la salida inmediata del director general José Bastiani Gómez, a quien acusan de una serie de arbitrariedades de corrupción académica administrativa, acoso laboral, sospecha de desvío de recursos, nepotismo, así como incumplimiento de la Ley Federal del Trabajo. Expresaron que ante la serie de inconformidades se ven obligados a cerrar la escuela este día martes, lo cual sería un hecho histórico, pues de hace 40 años que se fundó nunca había ocurrido nada parecido. Al tiempo de hacer un llamado a la secretaria de Educación, Rosaide Domínguez Ochoa,
las manifestantes expresaron que el director general cuenta con el respaldo de uno de los funcionarios de la Subsecretaría de Educación Federalizada. En conferencia de prensa en la que expresaron sus inconformidades, expusieron que el director en uso de sus facultades ha contratado personal externo a laborar en una institución sin perfil profesional y experiencia, tratándose de amistades y familiares, tomando las plazas de la UPN, de docentes jubilados y pasando por alto los derechos laborales de las y los trabajadores que ya tienen más de 10 años contratados. Teniendo la representación de los académicos, Marta Elena Vera Alfaro y Gabriela Solórzano de la Cruz expresaron que se han mantenido en reuniones porque la institución tiene una filosofía de defensa del progreso de la educación, además de que toma en cuenta inclusión, valores, dignidad de las personas y los derechos humanos, los cuales han sido desestimados por el director. Lo anterior provocó que se manifestaran, pero a uno de sus compañeros se le retuvo su salario y a uno más se le agredió de manera física, por lo que desde el pasado 6 de agosto el grupo de académicos desconoce al director en el encargo y exige el nombramiento de un interino. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Nos vamos hasta Tapachula porque refuerzan operativos en las playas por vacaciones de verano. La información de mi compañero Víctor Sánchez dice que ante la alta afluencia de visitantes con motivo de las vacaciones de verano, autoridades navales, federales, estatales y municipales reforzaron la vigilancia en las playas. El director de Protección Civil, Herbert Schroeder Bejarano, explicó que los fuertes oleajes que se registran debido a los fenómenos hidrometeorológicos hacen que las aguas del mar sean de alto riesgo y por ello se recomienda a los bañistas extremar precauciones. Por ello, el personal de la 14 Zona Naval, Guardia Nacional, Protección Civil, Estatal y Municipal, así como de las corporaciones policíacas, realizan vigilancia en las playas de San Benito, Playa Linda y Las Escolleras. Explicó que por las vacaciones se han registrado la presencia de visitantes locales, nacionales y extranjeros, a quienes se les pide que respeten los señalamientos de riesgo en el mar. En las últimas semanas, al menos 3 personas han sido rescatadas por las autoridades al haber estado en riesgo de ahogarse. Tome sus precauciones en estas vacaciones, porque mucha gente desconoce las condiciones de las aguas del mar en algunas regiones de Chiapas. Y en otra información en materia educativa, no habrá paro al inicio del ciclo escolar 2022-2023. A pesar de que el 15 de julio la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Cente amagó con dar inicio a un paro indefinido de labores para el ciclo escolar 2022-2023, este lunes dieron a conocer que no será así. En específico, el secretario general de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Cente, Pedro Gómez Bámaca, comentó que por ahora no está en riesgo el inicio del ciclo escolar. No, para nada. No, yo no estoy diciendo eso, al contrario, estoy haciendo el llamado para que seamos responsables todos en duplicar nuestro esfuerzo del año pasado para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto, pero también estoy señalando que a la par estamos construyendo nuestro plan de acción. Si este coincide con los demás contingentes y se ocupa de un paro indefinido de labores, por supuesto que le vamos a entrar. Con relación al nombramiento de la nueva titular de la Secretaría de Educación, Leticia Ramírez, el denominado Movimiento Magisterial consideró que sin importar quién sea el responsable, les preocupa que no haya alguien permanente. Dijeron, nos preocupa que en una secretaría de esta naturaleza no esté alguien permanente con el espíritu de querer construir lo que se ocupa en México para la educación. Además de que consideró que la SEP se ha convertido en un trampolín o puente para de ahí buscar un puesto político como una gubernatura, como ahora sucede con la maestra Delfina Gómez. Gómez Bámaca comentó que los derechos de los trabajadores de la educación han sido vulnerados a través de lo que han llamado de forma reiterada como la mal llamada reforma educativa. Apuntaron que expusieron sus demandas y posicionamiento de forma formal ante el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP, Óscar Flores, quien fue designado para atenderlos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no han tenido respuesta alguna. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Siguiendo con el tema de educación, sigue sin atención el tema de la preparatoria militarizada.
Desde el pasado 7 de agosto, docentes, padres de familia y alumnos de la Escuela Preparatoria Militarizada Mixta Ángel Albino Corzo se encuentran en un plantón indefinido en la Ciudad de México para pedir solución al tema legal de la permanencia de la escuela. Sin embargo, no han tenido una respuesta positiva, así lo dijeron jóvenes cadetes y aspirantes de nuestra escuela, acompañados de personal directivo y docente, continúa a la espera de que la autoridad tome conciencia y actúe con prontitud en defensa de los derechos humanos que se siguen violentando por funcionarios corruptos y déspotas de la Secretaría de Educación en Chiapas, así lo expresaron los padres de familia. Además, precisaron que el pasado viernes, funcionarios de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México se acercaron a la comitiva establecida en el plantón para manifestar que las autoridades educativas en Chiapas informaron que la escuela no cuenta con clave de centro de trabajo. Esto, dijeron, es algo lamentable, pues la institución sí cuenta con la clave del centro de trabajo y asimismo que la indicación de la Secretaría de Gobernación era que en toda mesa de trabajo tuviéramos participación los directivos, docentes y padres de familia para mayor transparencia y no exclusivamente interinstitucional, como lo pretenden hacer el delegado de gobierno en el estado de Chiapas. En el acercamiento con las autoridades, los docentes dieron a conocer que de este plantel han egresado 5 generaciones, las cuales tienen certificados expedidos por la Secretaría de Educación, incluyendo clave de centro de trabajo, lo que da certeza y legalidad a estos documentos. Más aún, expresaron, considerando que exalumnos de la primera generación de esta preparatoria ya han egresado de sus respectivas carreras profesionales. En el caso de las mesas de trabajo que se realizan el día miércoles, pidieron a las autoridades estatales atender con prontitud las demandas. Los compañeros, dijo, que se encuentran en el Zócalo capitalino, continúan padeciendo las inclemencias del tiempo y de dinero, pues están manteniendo con recursos propios. En segundo término, que se permita a una comitiva participar en dicha mesa, puesto que somos los primeros afectados, así lo expresaron. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Materia ecológica anuncia la liberación de un cocodrilo de pantano. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Chiapas, en coordinación con un equipo de ambientalistas, anunció el rescate de un cocodrilo Cocodrilus morielii que se encontraba en el alcantarillado. El activista ambiental Luis Domínguez detalló que tras su valoración, el ejemplar ya fue liberado. De acuerdo al reporte de la Procuraduría, el cocodrilo de pantano se encuentra listada en la NOM 059 como sujeta a protección ambiental. Es una especie amenazada en peligro de extinción. Este ejemplar fue rescatado de las orillas de un drenaje de aguas negras. Con el apoyo de médicos especialistas de la Unidad de Manejo Ambiental Aluxes, se determinó que se encuentra en buen estado de salud y no representa riesgos a otra población de vida silvestre, por lo que se reintegró a su medio natural, detalló el legislador ambiental. De acuerdo al promotor, las poblaciones de cocodrilo aportan grandes beneficios ecológicos a los ecosistemas que habitan, dado por las diferentes actividades de mantenimiento, control y recuperación que realizan dentro del mismo. Por último, dijo que se trata de un ejemplar juvenil liberado en el área natural protegida de Palenque. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. En San Cristóbal de las Casas, el gobernador Tino Escandón Cadena se entrega apoyos a la Policía Municipal. El gobernador Tino Escandón Cadena se entregó patrullas y equipamiento a la Policía Municipal, así como 100 paquetes de vigilancia del programa Vecino Vigilante en el municipio de San Cristóbal de las Casas, con el propósito de reforzar las estrategias operativas para fortalecer la cultura de la seguridad y protección social enfocadas a la prevención de la violencia y a la salvaguarda de la integridad y el patrimonio de la sociedad. También entregó 7 camiones recolectores de basura a la Dirección de Limpia Municipal, donde señaló la importancia de que las y los policías, quienes son los primeros respondientes y hacen un trabajo de alta calidad en el combate y prevención del delito, cuenten con las herramientas adecuadas para auxiliar y resguardar a la ciudadanía chiapaneca, así como a los visitantes. Externó su satisfacción de poder entregar las herramientas de prevención social con el objetivo de que los vecinos vigilantes tengan los instrumentos que les permitan responder a las necesidades de seguridad en los barrios y colonias de la gélida San Cristóbal de las Casas. Martes 16 de agosto de 2022, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy, supervisa la alcaldesa de Tapachula labores en obra integral. Refuerzan acciones de seguridad en San Cristóbal de las Casas. Instruyen en manejo de la viruela símica, anuncia el secretario de Salud, doctor Pepe Cruz. Situación electoral de Ochuc sin resolverse. Arropan a Adán Augusto en Nuevo León. Llevan luz a 11 municipios de Chiapas. Alertan por la intensa lluvia en la entidad. En la contraportada,
en Tuxtla fallece por una herida de pica hielo. En la sección de opinión, hoy están mis compañeros Uber Ochoa Ramírez, el Enrique Estobar, Carlos César Núñez, el maestro Catón, Rafael Oredemola, Julio Hernández López y Ricardo Monreal Ávila. Portada y contraportada del Cuarto Poder de hoy, 16 de agosto del 2022, martes 16 de agosto. En materia deportiva, hoy hay fútbol, juegan a las 7 de la noche el Atlas contra Juárez, también hoy Mazatlán contra el Querétaro y también hoy a las 9 de la noche Puebla contra Necaxa, mañana Cruz Azul Monterrey, perdón, Toluca Monterrey a las 7 de la noche, a las 9 Pachuca recibe al América y Cruz Azul recibe a Tijuana, que por cierto se pospone el partido de las Chivas, puesto que iba a jugar contra Necaxa, pero resulta que no han pasado 72 horas del partido anterior, entonces se pospone para el día 13. Y así va a ir, porque esta liga va a durar menos, porque ya se acerca el Mundial. Vamos a más de la sección deportiva. Motivado ante el inminente arranque del torneo apertura 2022 de la Liga Premier, se manifestó el goleador colombiano de Cafetaleros de Chiapas, Clisman Calderón. En entrevista para TVO de Cuarto Poder, declaró que cada vez se siente más acoplado al estilo de juego del técnico Miguel Ángel Casanova, mejorando junto al equipo en esta pretemporada. Lo digo, vamos de menos a más. El balance ha sido muy bueno, ya que faltan poco para el torneo. Creo que aún mejor, ¿no? El equipo está más acoplado. Vamos con buen ritmo, vamos conociéndonos un poco más y ansiosos ya de que empiece el torneo contra un gran rival que es Pachuca. Clisman viene de marcar par de goles en el más reciente amistoso de Cafetaleros ante Cruz Azul Lagunas de la Liga TDP, lo que le da confianza y le permite tomar mayor ritmo de juego. En este sentido, el delantero se dijo a gusto con el estilo de juego de Cafetaleros, que sale a proponer los encuentros. Y sobre el primer partido de la campaña, que jugarán el sábado 27 de agosto en casa contra Pachuca, opinó que será una buena prueba ante un rival que, al ser filial de un equipo de Liga MX, seguramente vendrá a proponer el encuentro. Un gran equipo, la verdad, muy, muy, muy bien parado y todo, sino también somos grandes jugadores y concretamos las que tenemos, ¿no? Y son buenas pruebas para estar al 100%. ¿Les gusta esta prueba o empezar con algo quizás puede ser muy difícil en la fecha 1 o quizás hubiera sido mejor un rival más accesible? No, está muy bien, la verdad, son jugadores muy intensos, muy buenos, que vienen también y saben jugar y quieren ganar, ¿no? Creo que va a ser algo muy parecido a Pachuca estamos bien, bien mentalizados para empezar ya. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Vamos ahora a la nota de cultura con mi compañero Darwin Mendoza. El maestro Nicandro de la Cruz será el encargado de brindar dos talleres en línea. El primero es sobre creación literaria y el segundo sobre lengua zoque. Así lo dieron a conocer por medio de la página Tuxtla Cultural. A través de la publicación detallaron que el taller de lengua zoque se realizará los días martes, miércoles y jueves de 16 a 17 horas para principiantes y para nivel avanzado de 17 a 18 horas. Por su parte, el taller de creación literaria tendrá lugar el día sábado a partir de las 9:30 horas a 14 horas. Para los interesados en cursar dichos talleres, pueden solicitar informes al 961-282-51 o bien inscribirse directamente entre el 16 y 19 de agosto en las oficinas de la Casa de la Cultura Luis Salaminos Guerrero. Los talleres de creación literaria y lengua zoque que brinda el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura se llevarán a cabo en el primer año del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032, declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. En ese sentido, un artículo de la Gaceta UNAM titulado UNESCO declara Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032 expone que en México hay 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes, lo que genera complejidad y riqueza al mismo tiempo. Asimismo, detalla que la nación mexicana es una de las 8 naciones en el mundo con mayor diversidad de lenguas, junto con otras como Papúa Nueva Guinea, Indonesia, Nigeria, India, Camerún, Australia y Brasil. Sin embargo, más del 60% de ellas está a punto de desaparecer. A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, expone que se hablan más de 7.000
idiomas, de los cuales cerca de 6.700 son lenguas indígenas y 40% está en riesgo de perderse, por lo que de pasar dejaría de existir un rasgo singular de la historia de la humanidad. Por ello, estas acciones que organiza el Instituto Tuxteco de Arte y Cultura son vital importancia para preservar las lenguas maternas que aún se hablan en Chiapas. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Por las lluvias que están cayendo en Chiapas, el mapa aparece en color azul y color verde. La parte en azul indica lluvias fuertes de 0.1 a 50 milímetros y se va a registrar en más de la mitad del territorio chiapaneco, mientras que la parte en verde indica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros y se va a registrar en la región Mezcalapa, Valle Soque, Frailesca, Ismocosta, Sierra Mariscal y la región del Soconusco. La onda tropical 22 se desplazará sobre el sureste mexicano, por lo cual se pronostican lluvias muy fuertes en Chiapas y Tabasco. Por su parte, canales de baja presión en el interior del país, así como el aporte de humedad proveniente del Pacífico, provocarán lluvias muy fuertes en Oaxaca y Guerrero. Tomen sus precauciones por las lluvias en municipios y regiones de Chiapas. Y con esto nos vamos. A nombre de todo el equipo, gracias. Nos vemos en punto de las 2 de la tarde. Buenos días.